siempre que vos pensás en la gente, Dios pensará en ti y hará algo por ti. Por pequeño que parezca, en las manos de Dios, aquello que usted tiene toma un valor maravilloso. Yo estaba escuchando, estaba predicando en un auditorio muy bonito en la ciudad de Rosario hace como unos días atrás, y el muchacho que estaba muy bien, por cierto, de España, el muchacho muy conocido, estaba dirigiendo la adoración. Yo estaba esperando mi momento para que me permitieran subir a predicar, y el muchacho dijo: dejes todos sus problemas y adore a Dios. Y el que estaba al mirado me dijo: el problema es que si dejo mis problemas aquí en la puerta me están esperando. Me quedé pensando. Tengo una respuesta para eso en el mensaje luego. Pero quiero decirle, deje sus cargas en las manos de Dios. Dios le puede bendecir hoy. Dios puede ver un milagro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Rápidamente voy a la lectura de la Biblia. Regáleme su corazón. ¿Me presta su corazón 20 minutos? Me quedan 13. 13 minutos. Pero es lindo escuchar estos testimonios, hermano. Qué bonito. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor. Lo tenía en alta estima porque por medio de él había Jehová dado salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. De Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así me dijo una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 10,000 piezas de oro, 10 mudas de vestidos. Tomó cartas para el rey de Israel que decían: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos, rompió sus ropas y dijo: ¿soy yo Dios para que mate y dé vida? ¿Para que este hombre me envíe a mí a que yo sane un hombre de su lepra? Vean ahora, consideren ahora y vean cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? ¿Por qué estás triste? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, diga conmigo, se fue enojado. He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego. Estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Acaso los ríos de mi país, Habana, Farfar, los ríos de Damasco, no son mejores que las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Pero sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Entonces él descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. Es tu palabra, Dios, por ella somos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Naamán, el nombre de la historia que le leo, es una historia muy antigua, por cierto, pero tiene que ver para nuestro presente. Permítame explicarle el porqué. Naamán es un hombre muy importante, general. Es un general que goza del favor del pueblo y de la gente porque producto de su trabajo militar libertó al pueblo, trajo dignidad a la nación, le devolvió un sentido de poder a ese gran imperio que habían constituido los sirios en ese momento de la historia bíblica. Mucho había que tenido que ver la actividad militar de Naamán, un hombre valiente en extremo y que había dado libertad a su pueblo. Por eso que gozaba el favor del rey, la gente le tenía tanta admiración y respeto. Sin embargo, es un hombre que cuenta la Biblia que empezó a desarrollar una enfermedad que nadie la veía. Es una enfermedad que genera llagas en el cuerpo, altamente contagiosa, muy desagradable, por cierto, como todas las enfermedades, pero esta, súmele que esas llagas despiden un olor putrefacto. Es una enfermedad que no es cura, o aún hoy, con los avances de la ciencia, tomada tiempo, es curada. Imagínense en la antigüedad, la gente que tenía esa enfermedad por una cuestión sanitaria, los depositaban en unos leprosarios, para que no hubiera contagio masivo, ni la familia le podía ver. Tal vez la mayor de las tragedias, morían solos. Solo le dejaban un poquito de comida, le saludaban de lejos, buscaban su canastita y no les permitían tener contacto con el pueblo para evitar un contagio masivo. Usted diría, qué crueldad.
pero era el mal menor para evitar el contagio en toda la gente. De ese calibre de enfermedad le estoy hablando. Naamán es un hombre imponente físicamente, su traje, su armadura, su caballo, sus compromisos sociales, la alta sociedad, al lado del rey todos los días. La foto, la televisión, la exposición pública. En ese tiempo no había foto ni televisión. Pero probablemente recibiría la presión social con mucha gente que a veces por su labor tiene mucha presión y está muy expuesta. Este hombre tenía una fuerte exposición. Y a la vez el prestigio ganado, la admiración de la gente, el general que nos sostenía en victoria, que no se muera nunca este hombre. Cuando llegaba a la soledad de su cuarto, se quitaba su camisa, cuando ya no estaban las fotos, cuando ya no estaba la gente, cuando no estaban sus soldados, cuando no estaba la admiración, ni siquiera el respeto del rey, se miraba a sí mismo y veía su cuerpo putrefacto con llagas. Su esposa era la única testigo. Cuando se quitaba la camisa y se miraba solo en la intimidad de su hogar, podía ver lo que le estaba pasando. Un hombre prestigioso que muchos en la calle dirían, ¿cómo me gustaría ser como él? Me gustaría tener lo que él tiene. Me gustaría definitivamente ser como él. Hasta envidia puede que algunos le hayan tenido por todo lo que Naamán tenía y gozaba. Pero esto me lleva a pensar que la historia se vuelve a repetir porque tus buenos antecedentes, tus cualidades, tu prestigio, tu chequera, tu tarjeta de crédito, todo lo que tú puedas haber logrado, no te excluyen de buscar a Dios. Mucha gente vive dramas interiores en la soledad que nadie conoce. Llorar cuando nadie te ve, la otra, ¿no? Aparentar ser feliz cuando no lo somos. Como la valentía de la mujer que escuché en el primer bloque de testimonio tempranito, con esa valentía de enfrentar a un auditorio, y no sabe ella la influencia que tiene ese testimonio porque lo pasamos por la radio luego y bendice a miles, vaya a saber dónde llega eso. Pero la gente cuenta a veces con autenticidad y con generosidad y valentía, decirte, vivir una paz ficticia en el hogar, pero cuando nos sentimos insatisfechos allí. Es lo que vive Naamán, todo el mundo lo admira, pero está destruido. Porque cuando está solo, él ve su drama. Las calles de Córdoba son testigos de nuestras barriadas cordobesas. Yo me crié acá, ¿sabes? Amo esta ciudad, pero soy cordobés hasta la médula, ¿no? Amo esta tierra, deseo ver a Córdoba rendida a los pies de Cristo. Y si usted es de otra ciudad, bienvenido a nuestra Córdoba. Amamos Argentina, nuestra tierra. ¿Sabe? Pero ¿cuánta gente vive en la intimidad de su corazón dramas que nadie conoce? Tal vez te divide solo una pared, una medianera, pero del otro lado vaya a saber cuántos dramas se viven. ¿Cuántos sabemos fingir los adultos? ¿Cómo estás? Bien, de 10. ¿Qué tal? Excelente. Me va fenómeno. Pero en el interior, cuando volvés a tu casa, Dios mío, cuando te encontrás con vos mismo, cuando vas conduciendo el auto, en el transporte público, te pasa una película por la cabeza. Tener el dolor y la necesidad de Naamán es grave, pero quiero llevarte un punto que creo que usted se va a identificar con esto. Porque alguna vez nos hemos identificado todos los que estamos aquí, no sé si todos, pero la gran mayoría, entre los que me incluyo, con la señora de Naamán. Porque que Naamán esté enfermo es su problema, es su necesidad grave, por cierto, pero qué tremendo es tener cancelada la vida por el dolor del otro. Porque la esposa de Naamán enferma no está. Si me pregunta si ella personalmente tiene un problema, no lo tiene. El problema es que está afectada y limitada en la vida porque el hombre que ama está enfermo y se está por morir. Y es muy complicado en la vida cuando uno está cancelado, está limitado por el dolor de lo que le pasa a otros. Porque eso pasa mucho en las relaciones de familia. Cuando la madre sufre por el hijo que está en las adicciones, por ejemplo. Básicamente la señora en sí misma no tiene el problema, lo tiene el muchacho. Usted puede decir, bueno, muchas consecuencias. ¿Por qué llegó a eso? No importa, ese no es el punto hoy. Pero esa madre sufre. Pregúntale, no sé, pienso yo, cuando una abuela que tiene que hacer de mamá por las cosas de la vida llora por sus nietos. O cuando el hermano llora por anhela la conversión de su otro hermano. O el esposo que a lo mejor llora por la postración de su esposa. Todas estas cosas que yo le anoto rápidamente en mis notas es lo que yo escucho acá cuando atiendo a la gente. Cómo el dolor de otros te paraliza, cómo vos podés venir acá a poner la mayor buena voluntad del mundo, poner una sonrisa a la vida porque no te queda otra, pero hay cosas condicionantes de gente que te rodea que a vos te hace daño y te limitan. La señora tenía que cumplir un rol social fuerte, la esposa del general, tenía que estar en las reuniones de las grandes, de la gente de la alta sociedad, mostrar una sonrisa, llevar la copa en mano y saludar en los ágapes ahí y decir, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, señora, me permite una foto. La cámara de televisión.
Y había aprendido casi, porque nos transformamos los adultos en expertos, somos unos artistas impresionantes, unos actores de la vida. Usted me dice, pastor, no, yo soy auténtico. Está bien, yo respeto eso, pero sabemos sonreír cuando hay que sonreír. Sabemos decir, sabemos adecuarnos a veces a las circunstancias y sabemos, casi que tenemos un máster en disimular las cosas en la vida. Algunos me hacen así, otros me miran como si estuviera hablando de otra gente en otro planeta. Claro, usted no lo vivió, pero algunos de los que estamos acá sí. Gracias por su gentileza. Pero hay una muchacha en la historia que quiero introducir. Le voy a llamar muchacha, ¿no? No piense que soy hiriente o despectivo. Le llamo muchacha porque no tengo el nombre. Si quiere la bautizo como María, que es muy popular para nosotros. Pero le voy a llamar la muchacha de la casa. Trabájase los quehaceres en la casa de Naamán. Pastor, es un oficio digno, sí, pero escúcheme. No está allí porque quiere, no escogió ir a trabajar allí. Es una muchacha esclava. Un día la tomaron de Israel, fuerzas militares fueron y arrancaron de los brazos de la mamá a los niños. Los formaron y esos fueron luego, de los brazos de esas mamás, esos chicos que fueron luego los que trabajaron como esclavos. Imagínese robarle la inocencia a una criatura o a un preadolescente, sacarlo de los brazos de su madre por una cuestión de poder militar, ¿eh? No por diálogo, ni por razón, ni por dinero, no. Yo impongo y si no, te mato. Probablemente, no sé qué había ocurrido aquel día cuando le arrancaron de los brazos de su madre a la hija. Habrá intervenido la esposa, habrá reaccionado, lo habrán matado, no dice la Biblia. ¿Qué habrá hecho la señora? No lo sé. ¿Le habrán golpeado? No sé. Le roban la hija. Y se la llevan impunemente a ella y tantas otras a cumplir un rol y a servir a un pueblo mucho más poderoso. Y ahí llega una muchacha. Yo no sé qué cree usted que pueda tener una muchacha así en el corazón. Yo arriesgo una opinión. Odio, resentimiento, bronca. Llámele el nombre que quiera. Le parece poco espiritual. Uy, el pastor habla de odio. ¿Pero qué quiere que tenga? Amor a ese señor, a esa chica. Desprecio por la vida, desprecio por la gente que le... Y ella trabajaba allí. Un día, la muchacha insignificante, que nadie, ni el nombre tengo, rodeada de la señora de la alta sociedad, el general del ejército, qué prestigio, trabajaba en la casa de este hombre. Algunos favores probablemente tendría la muchacha. Pero un día la señora no aguanta más, tiene que hablar con alguien porque no encuentra... ¿No le pasó a usted que hay momentos que tiene ganas de hablar y no tiene con quién? Gracias por su honestidad, somos 8 acá. El resto no tiene ningún problema. Ore por nosotros 8 cuando termine la reunión, por favor. ¿A quién le vaya a contar si tenés que cuidar el prestigio, la forma? ¿Qué le va a contar a los chicos para traerle un problema más a los chicos? ¿Qué le va a contar a tu mamá, a tus cuñados para que después te den consejo todos los días y anden hablando de vos? No debí decir eso. Quítelo de mí. Bórrenla y ponga re. ¿Con quién lo voy a hablar? Y está la muchacha ahí, haciendo los quehaceres. Le dije, ¿te sentás, tomás un mate conmigo? No había mate en Siria, pero yo imagino. Si hubiera sido cordobés, el mate y unos criollos. Charlemos un rato, hija. Señora, con mucho gusto. Y le empieza a contar, mi marido está enfermo. Lo noté, señora, no le quería decir nada. Cuando lavaba las camisas notaba que la ropa viene mal. ¿Le pasa algo? Sí, se muere mi esposo. Tiene lepra. Señora, ¿me permite? Mire, de la tierra donde yo vengo, donde ustedes me arrancaron, ahí le tiro un palito, ¿vio? ¡Tah! Donde ustedes me sacaron de la inocencia cuando yo era una niña y me robaron, me trajeron acá, de esa tierra, ahí yo conozco un señor. Porque mi pueblo, de donde yo vengo, provengo, pone la fe en Dios, ¿sabe? Y hay un profeta que yo conozco que cuando yo era chica, iba a la escuela dominical en la iglesia y oraban por la gente y venían de los encuentros y escuchaba los testimonios que Dios sanaba a la gente. ¿Por qué no va a su esposo a hablar con la gente de mi tierra? Ellos pueden orar por él. Vaya con confianza. La señora toma la iniciativa y habla con el esposo y le cuenta. Quiero que imagine el cuadro. ¿Puede imaginarlo conmigo? Gracias por su entusiasmo. ¿Puede? Dialogando con su esposo. Mira, hablé con la chica, con la empleada. ¿Quién? La chica que trabaja. ¿Quién es? Ni la registro. ¿Cuál? La chica que trabaja. No sé quién es. La que trabaja en la casa. Ah, sí. ¿Y qué? No, mira que le dijiste lo que me pasa. Imagínese todo el sermón del esposo, todo lo que le había dicho. Pero la chica, y le cuenta, ¿vos sabés que me dijo que si vas a ese pueblo, ¿te acordás dónde tomamos a esa gente cautiva? De ahí. Dice que hay un hombre que ora por la gente, ¿por qué no lo vas a ver? Buchardo 865.
¿Por qué no lo vas a ver? Intentamos tanto. Fuimos los brujos, gastamos toda la plata en médicos, la mejor gente, la mejor clínica. ¿Por qué no lo vas a ver? Total, un intento más. Eso fue en la noche, eso imagino yo. En la mañana, el general fue a hablar con el rey. Y escuche lo que voy a decirle ahora, qué interesante. La palabra de una muchacha insignificante, cautiva, que nadie da una moneda por ella, hoy es tema de Estado. El presidente con su primer ministro, el rey con el general, hablando sobre la palabra que la insignificante chica dijo ayer en el palacio. Fuerte es. Y le dice, rey, mira, la chica que trabaja en mi casa, ¿quién? La que trabaja en mi casa me dice que allá en Samaria, ¿te acuerdas de los aplastamos militarmente? Sí. ¿Que le robamos todo? Sí. Bueno, esa gente puede orar por mí. Tranquilo, dijo el rey, vení. Le hizo una carta y le escribió al rey de Samaria que lo respetaba. Le tenía miedo por el poder militar. Dije, decile que digo yo que te sane. Anda, ándate. Te necesito vivo. Me hace falta. Necesito un general acá. Y el hombre se fue, tomó sus caballos, sus séquitos, y llegó allá y habló con el rey. Y le dijo al rey de Israel, se suponía que era un líder espiritual, un hombre de Dios. Le dijo, mira, me envían con estas cartas el rey de Siria. Sí, cómo no, con mucho gusto. Pase, ¿qué necesitan? ¿Qué le puedo ayudar? No, vengo a que me sanes. Y el rey de Israel se puso loco. Dijo, lo que quieres es matarme. ¿Cómo que yo lo sane? Si yo no, ¿acaso doy vida, muerte? Yo soy Dios para que lo sane. ¿Cómo viene a mí? Yo lo puedo yo en otra cosa, si quiere. Le pago unos impuestos más, no sé, le regalo algo, pero no me diga que lo sane, pues yo no puedo hacerlo. Entonces el rey se desespera, se angustia, como un gesto de duelo, se rompe la ropa conforme a la costumbre de la época y dice, me buscan para matarme, eso es lo que quieren, le dice a la gente. Y se empieza a gritar y a llorar en el palacio, y decir, ve, es lo que busca, matarme, ya no se conforma con habernos robado todo, ahora aquí vienen por la vida. Fíjese la actitud de una muchacha y la actitud de un hombre. La muchacha cautiva de los hijos de Dios, sirviendo los quehaceres en Amán, pero mire la actitud de una chica cautiva, ella tiene derecho a sentir rencor, odio, resentimiento. Porque, mírenme por favor, ante el dolor de otros, usted puede mostrarse indiferente y decir, a mí me pasan cosas peores. O decir, no, lo otro, por algo será que le pasa lo que le pasa. Su odio o el rencor le podían hacer sentir a la muchacha su posibilidad de revancha, de venganza. Sin embargo, ella tiene otra actitud. Porque actitud, diga conmigo actitud. La actitud correcta para enfrentar la vida va a determinar si ganas o pierdes. Sí, señor. Se puede haber dejado atrapado por el rencor, por el resentimiento, pero escogió otro camino, el desafío de inspirarlo, de decir, no, mira, voy a dejar esta bronca del lado. Ella podría haber hasta dado un contenido espiritual, ¿no? Haber dicho, bueno, ahí está, llegó la venganza de Dios, se muere el tipo este. Pero vio la oportunidad, humanamente, porque ese escándalo me mira con cara así como, ¿tenía derecho o no? Gracias, hermano. Usted debería venir siempre cuando yo predico, porque... Espere, no aplaudo. Pero, ¿sabe? El hombre le dice lo siguiente. La muchacha ve la oportunidad de bendecir a alguien. Oiga, si tiene la oportunidad de bendecir a alguien, exprese lo que Dios le ha dado, comparte el amor de Dios con otros, tenga la actitud correcta. Es probable que mucha gente dependa de lo que usted lleva dentro suyo. Pégale una patada al odio, al rencor, al resentimiento y transfórmese en una oportunidad para otros. Y por favor cambie la actitud, no me venga, yo mero con las botas puestas, cambie, ¿para qué se va a morir si puede vivir? No, que yo soy así, cambie por amor de Dios. No, porque yo y yo, tenemos tanto yo, porque yo... ¿A dónde te lleva toda esa soberbia, todo ese orgullo? ¿Cuántas cosas vives que te meten en un mundo de problemas cuando no tienes ninguna necesidad de ser así? Hay un Dios que puede bendecirte, ¿sabes? ¿Sabe? El hombre va, el rey de Israel se desespera. Y dice, mire lo que qué tremendo esto. Lo transforma esta conversación insignificante en una cuestión de Estado. El hombre va, mire la actitud del rey. Una muchacha tiene esta actitud, pero el rey de Israel se desespera, no tiene respuesta. Él no ve la oportunidad que se le presenta. Él dice, me quieren matar. Qué tremendo cuando la gente no tiene visión. Puede tener las oportunidades más impresionantes delante de la vista y no valorarlas. ¿Cuánta gente se desespera y no ve que Dios le está presentando una oportunidad para que descubra su poder, para que escales, para que avances, para que con la actitud correcta sepas que Dios te puede bendecir? Hay gente que planea su muerte cuando Dios está planeando su vida.
Hay gente que dice ya no hay oportunidad, cuando en realidad es la perfecta oportunidad para un milagro de Dios que te va a posicionar en una nueva dimensión espiritual. Claro, si tienes la actitud correcta. Él vio una amenaza en esto, dijo, me van a matar. Pero hay un profeta que vive ahí, poderoso por cierto. Eliseo es un hombre que se enteró y dijo, ¿qué le pasa al rey? ¿Cuál es el problema que tiene? Que dice que anda llorando por la calle. No, que le cuentan la historia. Dígale que no se preocupe, que venga a hablar conmigo. ¿Cuál es el, quién es el que tiene el problema? El general de Samaria. Ah, lo conozco ese. Ese lo conozco. Que venga a hablar conmigo, dígale que yo que se va a ir sano de acá. Que no, tranquilo, que todo está bien. Le llegan esas noticias. Y el general viene con su séquito. Imagine el cuadro, con esto termino. ¿Viene conmigo? Haga un viaje imaginario. Llega, se para en la puerta de la casa, Buchardo 865, se para ahí el general, el caballo, toda la gente, el despliegue militar detrás, toda la gente, esa gente que te brinda cortesía y ahí los adulones de turno que nunca faltan, y se ponen ahí. Y le dice que salga. Le golpean la puerta. Le llamaron al celular, no atendía. Y salió y dice, hay gente afuera, le dice el criado de él, a que le ayudaba a Eliseo. Sí, es el general, mira todos los que están, son como 30 afuera. Mira, fotografía, televisión. A ver qué pasa. Decirle que no lo puedo atender. Decirle que no estoy ocupado. Bro. Decirle que, vamos a hacer la corta. Decirle que se vaya al río Jordán, que se sumerja 7 veces ahí y que va a estar sano. Sale el criado pobre y dice, mire, oiga, dice mi jefe que no lo puede atender, que se guarde la carta esa que trae y que vaya nomás derechito para el río Jordán, 3 cuadras acá, río primero, baje el puente y métase 7 veces ahí y dice que va a estar sano. Hasta luego, don, ¿eh? Y se metió adentro. El general, imagínate, el general acostumbrado a que todo el mundo le rinda honores, tipo una... Dice, deme los 5 minutos, lo agarró el profeta ese yo. Tomó el caballo, puso... No, el caballo no tiene cambio. Lo hice. Yo lo leí con usted, sí, enojado. Oiga, no se vaya enojado hoy. ¿Por qué me mira con esa cara enojado? Si yo no estoy haciendo nada, usted. Se iba enojado. No, yo me voy, acaso uno es loco esto. Y la gente que estaba ahí al lado le dijo uno, general, lo hemos intentado todo. Gastamos la plata, hemos ido a todos lados. Sí, ya que estamos acá y vinimos, y tírese al río. Y él le dice, pero Habana y Farfar, los ríos donde yo vengo, ¿por qué este río mugroso? ¿Me quiere meter en el río primero cuando yo vivo en el Caribe? Tengo arena blanca, el mar turquesa, la palmera, y este me quiere meter acá en el río, pero yo no meto ni loco. Doblegue el orgullo, estamos lejos de casa, ¿quién se va a entender? Métase en el agua, así se sana. Y el hombre le hace caso. Quiero que usted mire, porque lo veremos rápidamente, pero un hombre que costaba el prestigio de la gente, el respeto, se tiene que desnudar delante de la gente. Y es la primera vez que lo van a ver desnudo y lo van a ver. Mejor quedó en ropa interior. Se había puesto un ridículo boxer con flores. Imagínese cómo quedaba su prestigio. Eso no dice la Biblia, yo lo imagino. La gente cuando lo vio con toda la infección en la espalda, en sus brazos, dijo... Venía en serio, ahora entendemos muchas cosas. Porque uno llega a entender a la gente, a veces reacciones cuando uno empieza a conocer la intimidad de la gente. Gracias por su amén. Juzgar, juzgamos todo, pero hay que estar a veces en los zapatos de los otros, ¿no? Y el hombre tomó valentía y se metió ahí. Yo no sé el hombre lo que haya tenido que superar, Dios mío. Usted, algunos varones me van a entender acá, alguna señora está ahí. Delante de todo ello, meterse ahí. Se metió la primera vez y salió igual. Dice, no, yo me... Y lo decían, son 7. Le dijo 7. Metió la segunda vez y ya la segunda vez salió con una vieja el agua acá, con un... Dice, yo, ¿qué hago acá? Hay mucha gente que está en la iglesia y dice, yo, ¿qué hago acá? Escuchando al tipo este que habla todas esas cosas. Ofende mi razonamiento. Porque a veces venimos con tantas estructuras pensantes, la religión de mis padres, la religión de mis abuelos. Yo te pregunto, qué bueno si puedes haber perseverado en una doctrina, en una convicción de fe, pero ¿qué te sirve la estructura religiosa si no aporta nada a tu vida? ¿De qué sirve tanta cosa, tanta soberbia, tanta cosa? Se metió allí a la séptima vez, para hacer corta la historia, que su carne quedó limpia como la de un niño y fue sano.
Estuvo a punto de abortar su milagro y decirle, no, yo me voy, con el resentimiento, con la bronca, cuesta, y se moriría allí. Y se literalmente se iba a pudrir en un leprosario producto de su orgullo, pero tuvo la oportunidad. Me impresiona la convicción del hombre que Dios, que dice, venga aquí que lo vamos a sanar. Y eso es lo que hace falta hoy en la iglesia actual para cambiar el mundo, para afectar una nación, fe, convicción, un espíritu desafiante. Levánteme su mano, por favor. Tengo un regalo para darle, pero no se lo puedo dar personalmente porque demoraría mucho tiempo. Usted tiene que ir a la casa y yo me voy a cansar. Así que se lo... Perdone la descortesía, pero se largo así, usted atrápelo. Tenga su mano en alto, tenga una actitud de fe, la actitud de David que se enfrentó al gigante y le dijo, este filisteo incircunciso. Eso como un insulto evangélico. Este grandote, este filisteo incircunciso, le dijo, este hombre que no tiene pacto, eso es lo que quiso decir. Porque para ellos la circuncisión era un pacto. Este hombre sin pacto me viene a desafiar a nosotros, a los escuadrones del Dios viviente. Y algunos dijeron, qué mérito el de David, mató a Goliat. Y David decía, pero es tan grande el cabezón este, no le puedo errar. Toda vida tiré piedras, maté osos, leones, pero este tipo, tiene una cabeza así, ¿cómo le va a errar? ¿Qué puntería tuvo David? Así es la cabeza que tenía el otro. Pero tuvo la actitud correcta. David profetizó, somos los escuadrones del Dios viviente. La verdad no, era un pueblo en crisis, pero él declaró la palabra y minimizó a su rival. Le dijo, el Señor me va a entregar tus carnes como en mis manos y voy a demostrarte que hay un Dios grande que bendice. Es tan grande este gigante que no le puede orar. Oiga, créale a Dios por un milagro. Su crisis es la oportunidad para una plataforma de bendición en los próximos días. Tenga la actitud correcta, créale a la palabra de Dios. Dios va a honrar su fe, Dios va a honrar su fe, Dios va a honrar su fe. Está aquí con un propósito. Dios te ha traído para formar tu carácter, para proyectarte a tu presente, para tus desafíos del mañana, amigo, porque una puerta grande Dios va a abrir. Oiga, aquí no jugamos a la religión, ¿eh? No venimos a cantar una canción, ponemos una moneda en la ofrenda, le decimos amén al predicador y nos vamos a la casa como buenos chicos. No, no, aquí estamos siendo entrenados, desafiados para nuestros desafíos de hoy y nuestro liderazgo de mañana, porque hay un proyecto de Dios para tu vida, porque hay algo bueno que Dios quiere hacer contigo y que es necesario que te levantes a vivir los mejores días que Dios tiene para tu vida. Se necesita una iglesia de esa fe, de esa convicción, que diga, oiga, hay un Dios grande que puede sanarte, puede bendecirte. Si lo cree, aplauda al Dios de la gloria. Venga el equipo de adoración. Miren, escúcheme. Vino la decepción y está, pum, diga conmigo la decepción. Ah, yo pensaba que él me iba a sanar acá y me iba a rendir honores, Señor, qué honor tenerlo acá, gracias por mi honor. Oiga, rompa todas esas estructuras pensantes hoy y que sea a la forma de Dios, diga conmigo, a la forma de Dios. Voy a decirte algo, tengo que evitar muchas cosas que iba a decir, pero se terminó el tiempo. No tenemos un río acá, no tenemos un lago acá, pero sí está la cruz del Calvario, que sigue corriendo agua fresca. Para saciar tu sed, para sanar tu enfermedad, para restaurar tu hogar, para bendecir tus hijos. Si tienes la actitud correcta, algo bueno Dios va a hacer. La Biblia dice, lo hizo conforme a la palabra del varón de Dios. Cuando usted se comporta en la vida como Dios establece en su palabra, amigo, usted se vuelve virtualmente indestructible. Una puerta grande Dios va a abrir, un milagro viene de camino. Créale a Dios por un milagro, el Señor te va a bendecir en el nombre de Jesús. Por favor, levánteme su mano con cara de fe, esa que usted acaba de poner hoy, y diga, yo recibo todo lo bueno que Dios tiene para mi vida, lo creo, lo recibo hoy en el nombre de Jesús. Por favor, póngase de pie donde esté allí. Gloria al Señor. Si usted se identificó con esta palabra, levánteme su mano. Y por el Espíritu Santo te quiero hacer una salvedad que mucha gente tiene en su estructura pensante hoy. Pastor, está lindo el cuentito, ¿eh? Pero yo vivo hoy. Naamán vivió cuántos años atrás. Voy a decirte algo. Error. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos opera aquí hoy. Y vivifica a la gente y levanta a la gente. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es vigente y toda la gente que tiene la actitud correcta, Dios le bendice. Oiga, yo soy un testimonio de eso, que Dios bendice a lo que no era, Dios lo levanta. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, Dios puede levantarte a los mejores días que Dios tiene para tu vida. Y puede que haya gente que desee tu mal y se ofenda con tu progreso. A lo mejor cosechas el fruto de sus desaciertos, porque ya como que venís errando muchas veces, amigo.
Pero es la oportunidad hoy de que comiences una etapa nueva en la vida, porque Dios está de tu parte. Quiero que lo recibas hoy. Y yo le hablo por el Espíritu Santo a gente que hoy necesita escuchar esta palabra, porque hay un tiempo nuevo de Dios para tu vida. Te vas a potenciar. Y aunque muchos, y a lo mejor ya pensaste que hay cosas en tu vida, que hay etapas que ya no habrá posibilidad de resucitarla, pero vas a recuperar respeto, credibilidad, si tienes la actitud correcta, si te humillas y te levantas a depender de Dios. Prepárate, porque una puerta, que te lo declaro hoy, 10 menos cuarto de la noche, es un 10 de mayo del 2015, anota esta fecha. Dios te va a abrir una puerta grande, Dios te va a bendecir, un milagro viene de camino. Es más, te voy a pedir que saludes tu milagro los próximos días. Dios te bendecirá, palabra contra palabra, pero no se vaya enojado, no se decepcione. Hay un Dios bueno que le ama a usted y que desea lo mejor para su vida. Aplauda al Dios de la gloria que está aquí hoy. Mantenga su aplauso, exalte al Señor. Sí, Señor, si va a aplaudir, aplauda con fuerza. Mientras usted aplauda, haga pedazo todas esas circunstancias que lo detienen y crea a Dios por un milagro hoy. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos.